¿Qué dice mi racita? ¿Qué dice? ¿Cómo andan o qué? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Saluditos y bendiciones. Aquí de parte de Toño de los Herreras de Houston, Texas, racita. ¿Qué dicen? ¿Cómo andamos o qué? ¿Cómo les va? ¿Todo bien o qué? Oiga, pues aquí andamos chambeando. Bendito sea mi Padre Dios. Hoy dominguito. Aquí andamos chambeando. Que no paramos. Bendito sea mi Padre Dios. Estamos en la requita. Aquí andamos, que tuvimos una falla. Se nos taparon los filtros de los pencos que van para México, para Querétaro, México. Se nos taparon anoche. Y pues, ¿qué creen? Pues ahí voy por ellos. Voy por ellos en mi reca a levantarlos. Porque la verdad, pues se me hacía injusto dejarlos tirados, ¿no? Es algo que no se debe de hacer jamás. Y pues aquí Toño de los Herreras de Houston, Texas, junto con sus carnales. Los Herreras Shock Sales de Houston, Texas, pues nos fuimos por ellos a levantar los viejones. Y pues, bueno, antes que nada quiero mandarle un saludo y un fuerte abrazo a un viejón. Aquí de parte de Toño de los Herreras, que mi amigo Gabriel, que era de Querétaro, México, me dijo, ¿sabes qué, mi Toño? Quiero que le mandes un saludo a este viejón, dijo, mándaselo por favor, dijo. Mándale un saludito a este viejón, dijo. Él es primo de Peña Nieto. No se van a agüitar, ¿eh? No, yo, ay, Jesús, espérenme un poquito porque vamos a agarrar freeway. Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ahorita vamos a enseñarle la trenza. Quiero mandarle un saludo a ese viejón que es primo de Peña Nieto, del expresidente del Peña Nieto de México, de parte de Toño de los Herreras de Houston, Texas, y sus amigos, sus amigazos Gabriel Aguilar. Queremos mandarle un saludazo y un fuerte abrazo a Roque Peña de San Juan Río, Querétaro, México. Roque Peña de Querétaro, San Juan Río. Viejón, mire, los pencos que ahí nomás. Aquí de parte de Toño de los Herreras. Y aquí hay también de José Luis, también vamos a mandarle un saludo a José Luis Hernández de San Luis Potosí, del Huasachi. Él es el federal de caminos de ahí del Huasachi, de ahí de San Luis Potosí, racita, el viejón, él es el federal de caminos. Lo que pasa que él nos dijo que si le podíamos mandar un saludito, porque está muy contento con los pencos que mandamos para México. Queremos mandarle un saludo y un fuerte abrazo al federal de caminos, José Luis Hernández de San Luis Potosí, el Huizache. Mi hermano, de parte aquí de Toño de los Herreros, mi hermano, te mandamos un saludo y un fuerte abrazo de todo corazón, hermano, la verdad. Y antes que nada, no vamos a esconder nada, no vamos a tapar nada. Este penco blanco que va adelante nos falló anoche, nos dio una fallita. Nunca nos vamos a esconder, nunca vamos a decir que sí, que no. No. También vamos a ponerle los detalles, los problemas que hay aquí, cuando hay, de repente pasan o no pasan, mi gente. Con todo gusto y con todo cariño y con todo respeto, ¿no? Que eso es lo más bonito, ¿no? Siempre hablar uno con la verdad, ¿no? No hay nada más bello y más lindo en la vida y en el mundo que ser sincero y hablar siempre uno con la verdad, racita, ¿eh? Estos pencos el sábado salieron en la noche para Querétaro, México. Pero ¿qué creen, racita? ¿Qué creen? Tuvimos una grande falla. Oiga, carrito, aquí venimos, mijito. No se ponga al medio porque nos lo llevamos, hombre, tranquilo. Como pueden ver, ellos iban a salir para Querétaro, México. Solamente corrieron como unas 40 millas. Ay, qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza que nomás 40 millas corrieron. O estaban tapados los filtros del diésel. Se taparon. La verdad, somos honestos. Entonces, pues, ¿saben qué hice? Pues fui a cambiárselos y no quedó. Entonces, en eso llegó el policía, me dijo, señor Toño, hay que mover estos camiones, no pueden estar aquí estorbando en la carretera. Pues ni modo, más de que lo que hice, le hablé a mi hermano, le dije, ¿sabes qué, mijo? Vente con la reca, le dije, porque ya llegó el policía y pues no podemos hacer nada, carnal. Dale, le lavamos los filtros, estamos estorbando, trágase la reca, mijo. Les dije a los viejones, ¿saben qué? Les vamos a agarrar un hotel, váyanse a dormir, tranquilos,
vamos a que se quede en un hotelito y pues nosotros tranquilos y felices, ¿no? Los vamos a dejar en el hotel y ya el domingo en la mañana les arreglamos su camioncito para que ustedes se vayan tranquilitos para Querétaro, México, se vayan felices, sin ningún problema, ¿no? Pues ahí está, que nos agarró el día, el día y la tarde, y la del día. Mira más qué bonito penco, nos agarró el día y la tarde, la verdad, una bendición de Dios. El día y la tarde nos agarró ahí cambiándole los filtros, dicen que sí, ahora sí quedó, es una bendición de Dios. Ahí van los viejones, me van también grabando a mí, yo también los voy grabando, vamos a dejarlos que se vayan, ahora sí dicen que adiós, ya le cambiamos los filtros, y ahora sí, bendito sea mi Padre Dios, señores, se van los pencos hasta Querétaro, México, racita, se van los pencos hasta Querétaro, México, ahora sí, racita, hoy domingo se van, bendito sea mi Padre Dios, se los cambiamos, los filtros, y ya quedaron, ahora sí, la verdad, pues, me siento muy contento, ¿no? Yo aquí con los Herreras no vamos a esconder nada, que por qué sí, que por qué no. No pasa nada, Rosita. Total, pues, solamente son filtros del diésel, no pasa nada, ya se los cambiamos, ya va como rayo el pencazo, va jalando bien bonito. Queremos que nos echen un pitidito para saber que van bien. ¡Vamos a hacerle los años, Rosita! ¡Ay, papá! Bendito sea mi Padre Dios. Van muy bien los pencos. Ahora sí, racita, vamos a dejarlos que se vayan. Ya nos estamos despidiendo de aquí de Houston, Texas. Y se van los pencos para Querétaro, México, racita. Se están yendo para Querétaro, México. Bendito sea mi Padre Dios. No puedo decir para qué van el Volvo y el verde 660. Yo sé que siempre he dicho yo que no compro camiones y no son Kingor. Pero saben una cosa, mi gente. Quiero decir una cosa. Hay sorpresas por venir aquí en la yarda de los Herreras, de los número uno, en las ventas, de los Kingos, racita. Hay sorpresas bonitas, hay sorpresas, no puedo decirles por qué agarramos ese Volvo, no puedo decirles por qué nada, simplemente les vamos a decir, hay sorpresas bonitas por venir aquí en la yarda de los Herreras y pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Ya lo bonito de lo bonito, ya se le cambiaron los filtritos del diésel, que era lo que más importaba. Ahora vamos a ver qué más pasa, ¿no? Vamos a ver, qué opina la racita ahí en el YouTuber, ahí en los videos del YouTuber, a ver qué dicen, si les gusta, no les gustan el videíto que hicimos aquí en la carretera, ahí les pedimos una humilde disculpa, la verdad, no somos muy buenos para grabar, apenas nos estamos enseñando a grabar, racita, apenas ahí andamos queriéndonos enseñar, y luego aquí el solecito que nos da en contra también, pero bueno, pues vamos a ver cómo nos va, ¿no? Mira nomás qué chulada. Mira nomás. Hoy nomás. Vamos a hacer la seña que pite para que saber que va bien. Ahora sí, señores. Se van. Ahora sí, señores. Se van y se fueron. Bendito sea mi Padre Dios. Bueno, racita, nosotros los vamos a dejar porque la verdad es una bendición de Dios trabajar con estos viejones de Querétaro, Gabriel Aguilar, aquí con los Herrera, los número uno de la venta de los Kingos, la verdad es un honor hacer negocios con usted, mijito, y su hijo y su familia, cuando gusten, cuando quieran, sean gustosos, son bienvenidos aquí a su humilde casa, aquí con los número uno, los reyes de los Kingos, y pues nada, racita, yo simplemente pues van a decir, Toño, pues otra vez los estás poniendo en el YouTube, en esos camiones, ¿por qué, Toño? No, pues miren, racita, como soy un chavo que, como los Herreras, la verdad no nos gusta esconder nada, la verdad nos gusta ser sinceros, ¿no? El penco, cuando yo agarré ese T-800, yo lo manejé como unas 4 horas de allá, donde lo compré, y de ahí me fui a otro lugar a levantar otros, y no, jaló bien, jaló bonito y no hubo problemas, no, está bueno, está chido y me lo llevé, pero como no le jalaba el aire acondicionado y ahorita aquí en Estados Unidos la calor está muy fuerte y aparte agarré un W100, no, era un 660 naranjado también, muy bonito y a ese sí le jalaba el airecito, dije no, pues
Toñito, le dije, aviéntate en el otro, en el anaranjadito. Dije, pues ni modo, dije, porque pues, ¿para qué te vas a ir sufriendo la calorcita si te puedes ir en el airecito acondicionado? Y no, pues la echamos arriba, ¿no? Y pues ya ayer, anoche que lo juliamos el diésel ya para arrancar para Querétaro, yo lo manejé, yo lo saqué de allá adentro de un lugar que no les puedo decir todavía, pero son sorpresas que vienen de los Herreras de Houston, Texas, primeramente Dios. Muy bien. Y luego ya me habla el viejón, dijo, Toñito, ¿ya te dormites? Le digo, no, viejo, ¿todo bien o qué, mijo? No, dijo, te tengo una mala noticia, mijo. ¿Qué pasó, mi hermano? Ah, dijo, la neta, el camión se me viene perdiendo la fuercita. Dijo, parece que son los filtros del diésel. Y luego ya después me habla, dijo, ¿sabes qué, Toñito? Ya se apagó el penco. Ay, pues, dame, le dije, no se agüite, mijo. Me voy en la troca de servicio, me llevo la reca, dijo. Le dije, usted dígame, lo que usted me diga, mijito, lo hacemos. Dijo, mira, Toñito, vente con la troca de servicio. Dijo, ahorita te lo llevas tú, te traes los filtros y diésel en un tambito y le echamos. No, está bueno, los cambiamos. No, pues fui a la toparte, ya eran como las 9:30 de la noche, estaba cerrado. Pues fui a un truck stop a agarrar los filtros, no había de la medida. Le dije, mijo, se los lavamos. Pero ¿sabe qué? Nada, le dije, a mí no me gusta hacer cochinero. Vamos a poner los nuevos para que usted, cuando cruce para México, como ese camión se va a legalizar, se vaya hasta Querétaro tranquilo. No que se le vaya a ir apagando y apagando y apagando y apagando y apagando. No, está bueno, Toñito. Dije, vámonos para atrás. ¿Sabe qué, mijo? Yo, Toño de los Herreras, le hablé a mi hermano, le dije, carnal, déjate venir con la reca, mijo. ¿Qué pasó, carnal? Le dije, ¿sabes qué? Se le apagaron los pencos, se le apagó el penco al viejón. No me digas eso, sí, jalaba rete bonito. Pues le digo, jalaba, pero los filtros estaban bien tapados. Hombre, dijo, ahorita llego con la reca. Ah, bueno, se dejó venir mi carnal, llegó, lo ganchó y vámonos para atrás. Le dije, ¿sabes qué, mijo? Yo les rento el hotel, yo les pago el hotel. Usted no se preocupe, ustedes duerman tranquilos, mañana les arreglo su camión, hoy domingo, se los arreglé. ¿Y saben qué? Vamos a hacer una comida, vamos a hacer unas fajitas, vamos a comer rico aquí, entre familia, ¿no? Ahorita en la tarde, pégale, mijo, pégale para Querétaro, para Laredo, y de Laredo ahí, ya mañana lunes descargan ellos ya, y de ahí pégale para abajo, ¿no? Tejones, bien contentos, felices. Y aparte, pues su niño quería pasársela aquí con Toño de los Herreras, quería una cachuchita aquí de los Herreras, nomás que dice que le da pena. Diga algo, mijo, me da pena. Qué bonito su niño, ¿no? La verdad es una bendición de Dios tener así una familia tan bonita, ¿no? Mi gente, yo le digo a todo mundo, no se les olvide, síganse suscribiéndose a mi canal de los Herreras Shock Shows de Houston, Texas. No se les olvide, Toño de los Herreras, siempre está el millonazo, bendito sea mi padre Dios. Y una cosa le digo a todo mundo, yo, Toño de los Herreras, porque hay veces que me dicen, no, anda bien paniqueado, habla mucho, güey. Mijito, le pido una disculpa de todo corazón, lo que pasa es que yo soy bien alegre, yo soy bien feliz. A mí no me importa lo demás ni lo de menos. Yo, la verdad, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago drogas. Soy un muchacho que les digo a todos mis colegas, los que son troqueros, si están cansados en la manejada, en la carretera, y ustedes creen que ya van cansados, párense a dormir, mijos, párense a dormir. Hay una familia en su casa que de repente los está esperando. Párense a dormir. Y otro día que lleguen a su casa pueden ver a su familia. De repente tienen una niñita, un niñito, los están esperando en su casa. Toño de los Herreras les da un buen consejo de corazón. Párense a dormir, por favor. Párense, si van cansados, si van cansaditos, párense a dormir. Eso es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque yo así soy. Yo no tomo, yo no fumo, yo no hago drogas. Pero sí digo una cosa, si me da sueño, a dormir. ¡A dormir! Yo no le voy a seguir avanzando nomás porque va a quedar bien con... No, a dormir. Por eso es que soy así. Bien alegre, bien feliz y siempre digo la verdad. Mi gente, ahí nuevamente le quiero mandar el saludo al primo de Peña Nieto, que es amigo de mis hermanos aquí, mis carnales,
Gabriel Aguilar y su hijo. La verdad, les quiero mandar el saludo. Roque Peña de San Juan del Río Querétaro. Saludito y un fuerte abrazo de parte de Toño de los Herreras, viejote. Dios te bendiga. No me vayan a criticar, porque sabemos que la gente, pues, no quiere al ex presidente de México, ¿verdad? Pero pues, a mí me dijeron, Toño, lo conocemos allá, es un viejón que tiene trailers. Yo me desligo de todo eso. Yo nomás le quiero mandar un saludazo, un fuerte abrazo, que es parte de Toño de los Herreras Shocks de Houston, Texas. Estamos en Houston y, mijito, aquí estamos a sus órdenes. Cualquier cosa, cualquier pregunta, pregúntele ahí a mi carnal, a Gabriel Aguilar, dígale, hey, a un camión o algo, lo que ocupe, aquí estamos. Y al viejón, que también es ahí de, que es de ahí de San Luis Potosí, del Huizache, que es el federal de camino, que está muy contento porque los Herreras mandamos pura belleza, puro hermosura, puro camión bonito para Querétaro, México, para mi México, que hermoso y lindo y querido. Él está muy contento porque dice, que les dice, oyes, aquí siempre pasa puro mugrero que traen de Estados Unidos, ya dejen de contaminar nuestro país con tanto mugrero que traen. Y ustedes los felicito y salúdenme a ese Toño de los Herreras, porque ese sí manda bueno. Mi hermano, yo nomás quiero decirle saludazo y un fuerte abrazo. Ya me dijeron que está juntando para comprarse su camión también usted, mijo. Échele ganas si puede, Dios me lo bendiga. Saludazo y un millón de bendiciones. Y no se les olvide suscribirse a mi canal de Los Herreras Truck Sales de Houston, Texas. Ahí estamos, ¿eh? Se ve. Miren nomás qué bonito se ve. Miren nomás qué chulo se ve. Qué bonita carretera, ¿no? Qué bonita carretera. Vamos, racita. Dios me los bendiga a todo mundo. Ya saben, cuiden a su familia, cuiden a sus hijos, cuiden a sus padres. Todo mundo cuídense mucho.